¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, lindo día hoy. Domingo. Vamos a hacer un risotillo. ¿Sí? Tenía un poquito de arroz carnaroli ahí que lo había comprado hace mucho y nunca lo usé. Así que vamos a hacer un risotito con una base de cebollita, puerro y zanahoria. Y después le vamos a agregar unos champiñones y unos corazoncitos de alcaucil. Que si tenés ganas, comprar los alcauciles. Y los hervís y los pelás y se los sacás. Si no haces como yo, que compré un frasquito donde ya vienen de fábrica, ¿sí? Te ahorras el tiempo. No es lo mismo, los otros te chupan la hojita, pero bueno. ¿Listo? Bueno, tengo calentando sal y pimienta, nada más, y un poco de caldo de verduras que tengo acá calentito. Esta está calentando, acá vamos a rehogar ahora los champiñones y esas cosas, y me voy para allá, que allá vamos a tirar todo esto, mirá. Ya vamos a empezar con la base de verduritas. Acá. Ahí. Voy a traer un poquito de aceite. Que tengo por aquí. ¿Esto qué Entonces, es primero? acá vamos a poner las verduritas a rehogar. Cebolla, puerro y zanahoria. ¿Sí? Entonces, dejamos acá que se vayan ablandando y que se vayan encariñando entre ellas, ¿sí? Que se hagan un simbionte de amor entre las verduras. ¿Te va? Bueno, entonces, acá, acá y acá, todos juntos, ¿sí? Y lo dejas un cachito. Y mientras vamos a ir haciendo lo otro, entonces vamos adelantando los pasos y no se hace muy pesado el video. ¿Está? Entonces, zanahoria, puerro y cebolla. Ahí. Hay que ir vigilando todo para que no se te queme. Nada más. Ok. Uno, dos. Ahí. Un cachitín. Chao. Listo. Le decís chao, chao, chao. Y nos vamos al estudio número 2. A ver si esto tiene. Pareciera que tiene un poco de temperatura. Vamos a probar. Vamos a probar. Ok, a ver. Y tiene temperatura. Bueno, nos vamos con los champis. Los pones acá. Esto lo vamos a dorar y lo vamos a reservar en un platito. Porque vamos a hacer el risotto. Y antes de que se termine, le vamos a agregar esto para mezclarlo. Y arriba después van a ir los pedacitos del caucil. Que también lo vamos a poner, lo corté así en mitades. Así los ponemos así, pancita para abajo, para que se doren un poquito, ¿sí? Eso después lo ponemos. Bien, listo. Acá, ahora colgamos el platito y ese mismo platito lo vamos a usar para recoger todo. Listo, lo dejamos así. Un cachitín. No le tires sal. Acordate que el champiñón es pura agua, le echás sal. Y se te hace una sopa. Bien, lo dejamos quietito que se dore. Vamos a ver cómo van las verduritas. Que no se nos quemen. Ahí. Las moves. Bueno, dejamos entonces ahora que se vaya cocinando esto. Cuando volvemos con el video, ya le voy a echar el arroz, un poco de caldo y lo empezamos a. Ya voy a tener seguramente aquellos afuera en un plato. ¿Listo? Vamos. Bueno, acá las cebollitas, ya le puse un poquito de pimienta negra molida y sal. Vamos a agregarle el arroz, que acá tengo unos 200 gramos de arroz aproximadamente. Lo mezclamos así. A ver cómo el arroz termina, Loli. Es como más gordito. Es gordito, sí. Este tiene supuestamente, va, supuestamente no tiene más almidón de los arroces comunes, ¿eh? Bueno, a esto que tenemos aquí le vamos a ir agregando un poquito de caldo, ¿sí? Caldo, en este caso, cubito, ¿sí? Porque no tuve tiempo, si no te haces un caldito de verdura, que tiran unas verduritas dentro del agua y los eches, ¿bien? Caliente, eso sí, si vos no le pones el caldo caliente, lo que vas a hacer es como parar la cocción del arroz
y es como empezar todo de nuevo, ¿entendés? Ahí. Entonces, lo vas a ir moviendo y a medida que te va pidiendo, porque lo va chupando, le vas agregando caldo, ¿sí? Bueno, nos vamos allá. Vamos a sacar. Mira. Ahí tenemos los champi doraditos, ya se empezaron a dorar, ¿ves? Ya, qué lindo color. Ahora sí, le voy a poner un poquitito de sal y los voy a sacar, ¿sí? Ahí, sal, pimienta. Ahí, los saco y los reservo. Y en esta misma sartén, mientras que miro que no se me vaya el agua de allá, en esta misma vamos a poner los cosos, los corazoncitos de alcaucines, ¿sí? Ahí. Acá, la tengue y lo reservamos. Vamos al estudio 1. Pará, todavía no vamos al estudio 1. Lo vigilo de acá. Vamos con estos. Otro chorrete, no mucho, porque igual es antiadherente. Bueno, y ahí, pancita abajo. Los ponemos a dorar, ¿ok? Estos se desarmaron, pero los voy a poner igual. Después me los como yo. Ahí. Y ahí queda. ¡Vamos! ¿Ves? De a poquito se va empezando a chupar todo. Ahí. Bueno, este arroz va a llevar unos 20 minutos, calculo yo, de cocción. Así que lo que vamos a hacer es ir agregándole esto y volvemos dentro de un rato, así vos no te quedas ahí esperando los 20 minutos, ¿sí? Acordate que allá tengo los corazoncitos de alcauciles, esos toman color. No sé si lo voy a dar vuelta o lo voy a dejar todo de un lado, eso lo voy a decir después. Pero bueno, cuando toman color los saco y los reservamos con los champiñones, que va a ser para el final, ¿sí? En el final, antes de terminar, le agregamos los champiñones, lo mezclamos con esto y aquellos van a ir simplemente arriba para que cuando te sirvas una porción te sirvas con un pedacito de alcaucil, ¿sí? Así que bueno, esta recetita se la vamos a dedicar ¿a quién? A Lucía, mi sobrinita Lucía, que le gustan mucho los champiñones. Que la abuela no le compra. La abuela no le compra champiñones, la abuela es mala. Entonces, se la vamos a dedicar a ella. Y el tío después un día le va a hacer alguna comida con mucho champiñón, ¿sí? Y se lo vamos a dedicar a mi cuñada Vero también, que se vino del sur, que está visitando a mi suegrita que está operada, ¿eh? Y cuando le comenté la recetita me dijo, qué buena combinación, champiñones y cosas. Así que no lo va a poder probar porque me lo voy a comer, pero después le cuento cómo queda, ¿ok? Vamos, así que para Vero y para Lucy sale esta receta. ¿Listo? Nos vemos en un ratito cuando sacamos aquello. Dale. Bueno, apago el fuego. Ahí. Acá que tengo, mira. Las mitades de alcauciles doradas y los champis, ¿sí? Los champis los agregamos acá. Ahí. ¿Sí? Mezclamos. Ya el fuego está apagado, ¿eh? Los champis están recién sacados. Ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mantecarlo. Le agregamos unos pedacitos de manteca fría fuera del fuego ya. Vamos a ver si me da el bracete para removerlo. No, creo que lo miré porque no, estoy muy pesado. Pesa un huevo, ¿sabes? Sí. Bueno, ahí le das. Si no tenés fuerza como yo, o no tenés tiempo, ya está derretida casi, ¿ves? Simplemente lo mueves, ahí. Acordate que el risotto lo tenés que mover constantemente mientras que lo cocinás para que el arroz largue el almidón, ¿sí? No como una paella que la tenés que dejar quieta para que se haga la crostita abajo, ¿estamos? Así que a mover y mover, ahí está, bien cremoso. Que no te quede muy seco y que no te quede acuoso. Me salió medio un bracete. ¿No? Cremoso, sí. Cremoso, que no te quede acuoso. ¡Oh, qué loco! Bueno, listo. Vamos. Esto simplemente, este se va ahí. Con una cucharita
acá. Tin, 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 tin. Ahí. ¿Le querés poner queso? Ponele queso. Yo no le voy a parar. Como siempre te digo. Las recetas son para probar nuevas situaciones. Mira. Ahí. Y ahora, pizza de pasta. Mira, los corazoncitos de pizza que se había roto, ¿sí? Ahí. Le pones unos corazoncitos de alcauciles doraditos, solamente con un poquito de sal y pimienta. ¿Ah? Ya, este se me rompió. Bueno, vamos a poner así igual, está medio feucho. Ahí. Ok. Listo. Eso es. Es feo de vista. Pero rico de sabor. ¿Ok? Salud. Estoy tomando Sprite. Probé y hacelo. Son 20 minutos de cocción. El arroz. Más las verduritas. Media hora. En media hora tenéis esto hecho. Siempre y cuando compres los alcauciles como yo y Gastram. Si te pones a hervir los alcauciles, va a estar bueno. ¿Ok? ¿Listo? ¿Te gustó el video? Suscríbete, te divertiste, compartilo, hacelo, lo que vos quieras, ¿ok? Yo me lo voy a devorar, esto, todete. Chao chicos, nos vemos la próxima.